Bueno, la reivindicación fundamental es que llevamos desde 2013 sin que se aplique la ley, que es del año 90, según la cual se deberían actualizar los salarios del personal laboral en el exterior, que no son el servicio diplomático, somos trabajadores, auxiliares, ordenanzas, chóferes, españoles y portugueses, que desde 2013, desde 2009 no se nos actualiza, hace 13 años el sueldo, con una inflación que ha podido llegar a pasar del 20%, ¿no? Entonces, lo que pretendemos es, como ha dicho el Tribunal Supremo de Madrid la semana pasada, es que se actualicen los salarios de acuerdo con la tasa de inflación de cada país. En este caso, en Portugal, pues no es de los que más menos ha subido, precisamente. Y no solo Portugal, sino Lisboa, con las condiciones de vivienda, médicas, etcétera.